recuerda, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de los 4 dibujos que hago todos los días. Y si quieres mostrar tus dibujos, pásate por Facebook. La dirección está aquí arriba. Para dibujar nuestro invitado de hoy, el señor dragón. Iniciamos trazando dónde van a quedar los ojos. Hacemos los ojos y el cachetico, hacemos una rayita onduladita. En esta punta vamos a hacer el ojo. Vamos haciendo una bolita y ponemos el puntico. Ahí está el ojo, ¿cierto? Continuamos haciendo la cabecita. Vamos a trazar de aquí, vamos a trazar una línea bombita y otra aquí, dejamos ahí, vamos a trazar de aquí el cachetico, o sea la parte de la cabecita del cachete, listo. Continuamos trazando de acá parte de lo que va a ir la trompita, entonces hacemos un desplazamiento ahí con una rayita y hacemos 3 curvitas, 1, 2, 3. Dejamos ahí, esa tercera la vamos a bajar para hacer el hocico, ahí la dejamos. Continuamos haciendo parte de donde va a ser la boca, entonces bajamos acá, curveamos y hacemos 2 curvitas y luego trazamos acá, esa va a ser la parte que nos va a indicar la boca, donde está el hocico, donde se parte en 2. Ahora hacemos la parte inferior, el hocico inferior. Bajamos, curviamos acá y con una leve curvita pegamos acá. Estando ya esa parte ahí, vamos a hacerle, en nuestro dragón tiene unos cachitos, vamos a hacerle los cachos. Trazamos un primer cachito y a medida que vamos subiendo con la segunda línea, vamos y pegamos lo mismo a este otro lado. Hacemos un cachito, una línea curva. Y esta medida que va llegando acá se juntan, dejamos ahí. Nos vamos a desplazar a hacer el cuello. Vamos, dirigimos el cuello y trazamos calculando a dónde queremos llegar para saber cómo nos vamos a distribuir. Saliendo más o menos de este sector, quedamos ahí. Ahora sacamos la parte del otro cuello, o sea, del cuello, pero la parte trasera, del que va a ir al lomo. Y dejamos ahí. Luego de esto continuaremos haciendo ya el trazo completo, casi que completo del lomo. Hacemos una curva y una más pequeña. Vamos a subir, ojo a esto, vamos a subir más o menos hasta aquí, a la altura casi que de los cachitos, con una línea
curva. Ya sale y aquí se va a ir hasta arriba. La dejamos ahí. Bajamos de nuevo. Vamos a bajarla de nuevo. Delgadita y se va poniendo gruesa, gruesa, gruesa. Hasta que aquí va a ir la parte del rabito de nuestro dragón. Dejamos ahí. Vamos a hacer la parte de acá. A mí me gusta ir siempre de izquierda a derecha. Entonces, más bien, hicimos la manito, patica delantera, viene acá y le hacemos los deditos. 1, 2, 3 puntiaguditos y se viene hasta acá. Ahí nos vamos a encontrar con la otra manito. Entonces, sacamos la manito desde aquí arriba, una línea curva, y sacamos también los otros 3 deditos que van a estar más grandes ya que están en este plano de acá. Sacamos acá, subimos y hacemos acá. Hacemos una pequeña rayita que indica que dónde va el abdomen, él está como echadito. Listo. Ahora vamos a sacar la última, la patica, parte del muslo, sale grande. Listo. Hacemos lo mismo, trazamos los deditos como puntiagudos y hacemos un dedito, otro, y aquí le sacamos unos chuequitos hacia acá, donde lo vamos a tirar y nos vamos a ir un poquitico más atrás, que va a quedar más grandecito. Hacemos una curvita y ahí quedaría. Acá que acabamos de unir esa parte. Y chicos, más o menos ahí nos va a quedar. Vamos ya por lo último, la última parte, que es parte del pecho y la cresta que tiene en puntas. Entonces sacamos una línea, casi que gemela esta, y la terminamos acá. Y luego le vamos a hacer unas rayitas en curva. Listo. Y por último vamos a hacer unos triángulos, unos triangulitos donde vamos a empezar a hacer como un lomito, como un parecido a la del cocodrilo. Esa es como te vaya dando, como te quede más fácil, a gusto, destensionadito. La idea es que te atrevas a hacerlo, ese es uno de los grandes retos. Es así, en la cola, a medida que vamos terminando, llegando a la punta, la idea es que podamos hacerla un tricito más chiquitico, más pequeña. Dejamos ahí. Y bueno, ahí nos queda nuestro dragón. Por último le hacemos un orificio nasal para que se le vea más imponente. Y bueno, espero te haya gustado, espero que le des clic me gusta, lo compartas con tus amiguitos y nos sugieras por medio de mensajitos qué otro animal quisieras que...
Thank you.
Thank you.